si bien cuando votamos en una elección no elegimos solo a una persona, sino a todo un grupo de personas que están trabajando conjuntamente en ese partido. Nos parece importante en materia gris conocer más profundamente a las personas que estarían liderando el próximo año eventualmente el gobierno estudiantil de la Universidad de Costa Rica. Por eso en este programa lo hemos dedicado para conocer a Camilo Saldarriaga y a Priscila Hernández, los candidatos a presidencia de FEUR. Por ello, les vamos a presentar unas cápsulas en las que cada uno se va a presentar, elaboradas por nuestros colegas de Frecuencia UCR de Radio U. Bueno, mi nombre es Priscila, yo tengo 21 años, soy estudiante de Trabajo Social desde el 2008 aquí en la UCR. Soy la tercera de 4 hijos. Bueno, en realidad estoy en el movimiento estudiantil desde 2009, digamos, que ya me meto más, pero con las luchas sociales así en el TLC, digamos, la U, digamos, de esta U y en general de las universidades públicas. Me parece es que la gente no viene o puede no venir solo a estudiar, hay muchísimo que hacer. Yo creo que, bueno, meternos por lo menos en el movimiento estudiantil. El trabajo social me ha gustado mucho, he tenido experiencias profesionales en algunas instituciones, ya como práctica profesional, y bueno, pues también he tenido relación con la gente del mismo movimiento estudiantil, y bueno, con mis amigas de la universidad, que en ese sentido también terminan siendo un apoyo importantísimo en este proceso, digamos, de sacar un... Bueno, en mi casa somos un montón, entonces me gusta muchísimo la vida en familia, digamos, ahí, pues, comer juntos, hablar juntos, y yo creo que ahorita este año ha sido un poco más, he estado más alejada del ambiente familiar, pero igual en la casa soy muy, muy chineada. Eso es parte como de realidad la crianza que hemos tenido en mi casa, y me gusta, pues sí, sentarme, digamos, a conversar, no solo de temas de la U, así, sino incluso de realidad nacional, y eso es muy rico, porque al final tenés como ese contacto con la familia y con la gente más cercana, que conoce mejor, a la que conoces mejor, entonces, por ahí es disfrutar ese tiempo. ¿Quién es Camilo? Bueno, Camilo es un estudiante, eso es lo primero, un estudiante preocupado como por la realidad de la universidad y por la realidad política, un estudiante que aprecia mucho a su familia y a sus amigos. Como estudiante de economía, como la mayoría, de estudiar así casi que todo el tiempo, ¿verdad? Porque es una carrera bastante pesada. Además llevo filosofía y algunos cursos de mate pura, entonces he estado como muy metido siempre en todo el tema académico, ¿verdad? Y me consume mucho tiempo. Mi familia, bueno, están mis dos papás, mi papá, mi mamá, tengo una hermana mayor que es psicóloga y un hermanito menor que está en el cole y que es muy importante para mí porque, bueno, yo soy una persona refugiada, toda mi familia tuvimos que dejar nuestro país, nuestra casa, en algún momento y huir del conflicto, y eso hizo que generáramos un vínculo familiar muy fuerte, ¿verdad? Porque tuvimos que pasar por todo este proceso tan duro. De ahí, nací en Colombia, en Medellín, hace 21 años ya, y resulta, para nadie es un secreto, que Colombia es uno de los países es el país con el conflicto armado más largo de toda América Latina, y eso ha hecho que millones de personas colombianas tengamos que huir precisamente para proteger nuestras vidas. Bueno, Costa Rica es mi hogar, es decir, yo vivo acá hace ya 10 años, aquí hice el cole, aquí hice buena parte de la escuela, aquí hice estoy haciendo la universidad, y de aquí es un país que amo profundamente, que admiro y que creo porque ha logrado muchísimas cosas que en otros países nos parecen o nos parecerían como inimaginables, ¿verdad? Por eso hoy en Materia Gris decidimos conversar de forma más profunda con los candidatos al directorio de FEUR, acá de temas más en la calle de la amargura. Bueno, bienvenidos ya oficialmente a Materia Gris, Priscila y Camilo, ¿cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, muy agradecido poder estar acá. Gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a iniciar hoy como a cambiar un poco la dinámica del programa. Entonces, bueno, ustedes ya se presentaron, ¿verdad? Pero ahora, antes de hablar de cosas un poquillo más serias, queremos como romper el hielo y hacerles unas preguntillas ahí medias diferentes también para conocerlos un poco más a ustedes. Entonces, vamos a iniciar. Priscila, ¿qué cosa te enoja? ¿Qué cosa me enoja? La mentira, no me gusta. No me gusta la injusticia tampoco, esa cuestión de que lo injusto no me sea diferente, yo creo que definitivamente pasa para mí, digamos, y no me gusta tampoco que me vaya mal en la U, me enojan las malas notas, pero en general yo creo que lo definiría ahí. Hay otras cosas, pero son muy circunstanciales, entonces eso pues lo dejo por ahí. ¿Y a vos, Camilo? Bueno, me enoja bastante el abuso, sobre todo el abuso de poder por parte de algunas personas que están como en situaciones privilegiadas. Me enoja también un poco como la corrupción o la falta de transparencia en
no solo de las personas, sino también en instituciones que uno ve todos los días. ¿Y a qué le temes? ¿A qué le temo? Es una muy buena pregunta. Le temo a quedarme en los cursos, eso le temo. Le temo también algún día perder las ganas de trabajar y de esforzarse por lo que uno cree y por lo que uno considera que es lo correcto. ¿Y vos, Priscila? La verdad, mi temor más grande es perder alguno de los sentidos, cualquiera. Es como que uno aprende a vivir y que encuentra en cada uno, pues obviamente, el placer, digamos, de estar vivo y obviamente perderlo. Yo creo que es una de las cuestiones que más costaría, digamos, poder asumir en la vida. Entonces, ese es como el temor más grande de mi vida. ¿Algún elemento o algún hecho, algo, cualquier cosa que vos recordés que te haya marcado en la infancia? En la infancia, bueno, ahí yo no me marcó como decir a mal, yo creo que marca, digamos, todas las cuestiones a bien y a mal. Yo creo que fue cuando mi papá se fue de la casa, digamos que mis papás no están juntos, entonces eso fue si yo estaba chiquitilla, la verdad, y yo creo que eso es uno de los recuerdos así, primeros que una tiene, porque de hecho viví con mi abuelita y así, entonces yo podría dejarlo, sí, en eso. Y vos, Camilo, ¿alguna cosa puede ser para bien, para mal, puede ser algo chiquitito o algún acontecimiento, lo que sea, que a vos te haya marcado en la infancia? Bueno, yo creo que el tener que salir de mi país, de Colombia, cuando tenía menos de 10 años, huyendo del conflicto armado y todas las transformaciones que eso implica, empezar de ser una nueva vida en otro país con tu familia, enfrentar como toda la violencia que se vive en tu país de origen y toda la sensibilidad que eso implica también, porque te muestra una visión de mundo completamente diferente, te muestra que efectivamente a veces existen estas inequidades como tan grandes y te muestra el mundo de una manera nueva, ¿verdad? Y te enseña a valorar lo que se tiene y a trabajar por construir algo mejor. Creo que es algo muy fuerte que me sucedió, que nos ha sucedido a muchísimas personas en todo el mundo, pero que nos marca de alguna manera para bien y es un reto el tener que empezar de nuevo, ¿verdad? Si ahorita estás en tu cuarto y de pronto se viene un terremoto, ¿qué es lo primero que vos pensás en hacer o en llevarte o en salvar? A mi hermanito, que siempre está dormido en la cama de la par y nunca se despierta en los terremotos y siempre me toca agarrarlo y salir corriendo con él. Bien, bueno, y vos, Priscila, sí. Igual la misma pregunta, ¿verdad? Estás en tu cuarto, viene un terremoto, pero de los que, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué pensás? ¿Qué es lo primero que te llevas o que sacás o que salvas? Bueno, en realidad, la verdad, los temblores no me dan miedo. Entonces, sí, habría que ver un socollón bastante fuerte porque hasta el momento, por lo menos aquí en Costa Rica, yo no lo he vivido. Pero así como de llevarme, no creo. Lo primero que pienso es en mi familia. Yo tengo 3 hermanos y bueno, mi mamá y mi padrastro que viven conmigo. Entonces, yo creo que más que llevarlos, porque ya son tamañas personas, yo creo, sí pensaría, digamos, y ubicaría eso materialmente. Yo creo que no nada. Sería eso, las personas. A nivel un poco más personal, ¿qué te motivó a lanzarte como presidenta o como candidata a presidencia para FEUR? Bueno, en realidad yo creo que el proyecto, digamos, de convergencia como un equipo de trabajo mucho más amplio que yo o la gente que está en papeleta, ha sido un reto desde que yo me uno al movimiento estudiantil y bueno, pues que formo parte de la agrupación y este año sigue siendo el mismo, digamos, que es defender sí, un modelo de educación totalmente distinto al que los gobiernos quieren imponer, que realmente es necesaria la organización del movimiento estudiantil. En ese sentido, tiene que haber una agrupación que realmente se plantee esto como un reto. Y bueno, este año me tocó a mí, pero en general yo creo que, bueno, yo represento un grupo muchísimo más grande y en ese sentido es solo asumir la tarea específica de ser la presidencia, pero digamos, estar en convergencia es y yo creo que seguirá siendo precisamente esa la motivación. Me decís que te tocó. ¿Cómo fue eso? ¿Vos no tuviste el interés desde siempre de lanzarte? ¿Fue más un asunto de elección del mismo partido o cómo fue ese proceso? Okay. Bueno, en definitiva, no, nunca ha sido un proyecto, digamos, mío estar, o por lo menos no lo fue en algún momento pensado, haber sido como la cara, digamos, de convergencia este año. Pero sí, definitivamente nosotros la decisión se toma a lo interno, fue un proceso largo, digamos, y en ese sentido sí lo digo, no quitándome el tiro, digamos, porque pues obviamente lo asumo con gusto, pero sí, tampoco es como, no era una aspiración que yo tenía ser presidenta y a encabezar una agrupación, entonces por ahí sí, convergencia es que define, yo no me puse en el puesto, digamos, pero en ese sentido sí, sí estoy a gusto y estoy asumiendo la tarea con placer, sobre todo por el equipo de trabajo que tengo atrás. Dos preguntas en una.
¿por qué crees que te eligieron? Y si no tuviste esa motivación desde siempre, ¿qué te hace realmente continuar con esto? ¿Y por qué crees que puedes hacerlo mejor que alguien que sí siempre quiso ser presidente de FEUR? Bueno, en realidad, ¿por qué lo asumo y por qué creo que estoy al final aquí? Yo creo que son varias cuestiones, también Camilo lo dirá, yo creo que al final juegan muchísimos elementos, pero en ese sentido yo creo que la escuela que se tuvo desde Convergencia al frente del directorio este año, por lo menos a mi persona sí me da muchísimo, es como el primer año en el que yo más me introduzco en el movimiento estudiantil, yo estoy en la universidad desde 2008 y en ese sentido, bueno, sí ha sido como una escuela fuerte, este año han pasado muchísimas cuestiones y por ahí yo creo que sobre todo tener el tiempo, porque ahorita tengo como eso, digamos, puedo, bueno, pues estar a disposición de este tipo de actividades, los debates y en determinado caso también pues tengo la disposición y el tiempo para poder asumir de lleno ser presidenta de la federación con todo lo que eso implica. Y en general, no, yo lo planteo igual, digamos, ¿por qué sigo con esto? Bueno, porque este año es eso, yo sigo estando en Convergencia, sigo siendo convergente y sigo estando por un proyecto claro. Entonces, estando aquí o el año pasado siendo nadie en papeleta, digamos, igual se asume primera, segunda ronda, lo que tenga que venir y por ahí yo... Es eso, es convergente y por eso sigo de presidenta o seguiría en cualquier puesto en el que esté o en ningún puesto, porque al final es un proyecto determinado, digamos, por el cual estamos luchando y queremos, pues sí, estar en el directorio de la federación. Y vos, Camilo, ¿qué te motivó a lanzarte para presidente de FEUR? ¿Qué me motivó? Bueno, muy buena pregunta esa. Creo que primero que me motivó a acercarme al movimiento estudiantil, que eran como las ganas de aportar desde mi carrera y desde mi sector, pero segundo... También había un elemento de disgusto muy grande en el momento en el que yo entro, en el 2010, que fue cuando sucedió todo lo de Silvia Herrero, las diferentes tomas, y esa era como una motivación, saber que las cosas no se estaban haciendo bien. Pero principalmente este año lo que me motivó fueron las y los compañeros que tenemos en Progre, el ver que hay personas con tantas ganas de hacer las cosas bien, con tanta entrega, con tanta creencia, con una convicción tan fuerte de que efectivamente podemos aportarle a la universidad, es lo que me impulsa como darse salto, ¿verdad? Decir, ok, se puede, estamos todos y todas y vamos a hacerlo de la mejor forma posible. Okay. Bueno, ya para ir cerrando este bloque, Priscila, uno de los puntos que inevitablemente ha salido a la luz y me imagino que te lo han preguntado hasta el cansancio es relacionado con que, bueno, vos sos hermana del actual presidente de FEUR, ¿verdad? Nosotros lo que queremos preguntarte es, ¿qué crees que, en qué te diferencias y en qué te pareces vos a David? Bueno, diferencias, yo creo que hay muchas, hemos vivido muchísimos años juntos, por ahí... partir de una premisa, digamos, yo no estoy aquí por ser la hermana de David, yo estoy aquí por otros procesos, digamos, que bueno, claramente a lo interno del partido se han vivido. ¿En qué me parezco? Bueno, yo creo que precisamente para mí David ha sido una figura importante, digamos, y sí, incluso yo entro al movimiento estudiantil, no solo entro a la U a estudiar, digamos, sino desde que estaba en el colegio, con la lucha del TLC y todo, siempre David tuvo un papel fundamental. Entonces, bueno, en diferencias de personalidad, yo creo que son muchas, no me voy a meter ahí, pero una de las cosas que sí yo más... No voy a decir que somos iguales, pero que sí comparto con él y que definitivamente a mí me llena de orgullo, digamos, y en ese sentido no me apena, digamos, decir que sí, que soy la hermana de David, es precisamente el trabajo que desde la individualidad de él, obviamente sin desvirtuar todo el montón de gente que siempre estaba alrededor, porque nosotros no funcionábamos y nunca vamos a poder atribuirnos logros o conquistas, digamos, de una persona, sino que al final hay mucha gente, pero sí es eso, es al final, bueno, estar en procesos de estos que no son fáciles, que hay que sacrificar un montón, pero que siempre es que hay un objetivo mucho más grande y ante eso, bueno, hay que trabajarlo y sí hay que hacer sacrificios, pero en ese sentido yo creo que eso es como lo que podríamos compartir y que más concretamente, bueno, pues es lógico, David es presidente en este momento y yo estoy en una candidatura, ahora sí, eso no quiere decir que por eso estoy aquí. ¿Pero en qué te diferencias? ¿En qué me diferencio? Bueno, David es una persona... súper positiva, súper, súper, súper positiva, es una persona que de verdad siempre le ve las cosas buenas, es súper alegre y eso, yo a veces sí se me ve, digamos, cuando tengo alguna preocupación o algún temor, algún disgusto y yo creo que esa es una de las cosas porque todo el mundo habla de David en ese atributo tan evidente que él tiene, yo no lo tengo, entonces podría dejarlo tal vez entonces por ahí ya que me metí un poco entonces en eso. Bueno, y Camilo, vos estudiás filosofía y también estudias economía. La típica pregunta, ¿por qué complementaste esas dos carreras?
Pues yo creo que primero desde mi condición como una persona refugiada tenía una inquietud muy grande por porque algo no está funcionando bien en el mundo, ¿verdad? Entonces tenía como esta espinita de empezar a trabajar, de hacer mi aporte, y lo hice, bueno, desde el proceso del TLC, ¿verdad? Cuando estaba en el cole, y por el TLC es que me empiezo a meter como en todos los temas económicos, a investigar, y al final pues decido que la economía puede ser un área que me permite entender el mundo precisamente para transformarlo, pero me parece ya en ese momento y me parece todavía que no era suficiente como con ese sector del conocimiento, que había algo mucho más amplio, algo que ver desde otras perspectivas, y que estudiando tanto economía como filosofía podía tener dos perspectivas que se complementan, ¿verdad? Y que me daban como un criterio de decisión mayor, porque de nada sirve como querer hacer transformaciones si no se tienen las herramientas técnicas como para entender qué se puede, qué no y cómo funcionan las cosas, y esas son como las razones. Me preguntan mucho eso, de hecho, pero me apasiona muchísimo las dos carreras. Bueno, ya pudimos conocer un poquito más quiénes son nuestros candidatos como personas, pero bueno, ya casi vamos a volver ya a hablar un poco más sobre lo que serían sus propuestas ya como futuros presidentes a FEUR. Ya volvemos, vamos a una pausa y ya seguimos con más de Materia Gris. Seguimos en Materia Gris, acá conversando con la candidata y el candidato a la presidencia de FEUR. Bueno, estamos otra vez acá con Camilo. Para iniciar, bueno, nosotros hicimos algunas preguntas también abiertas, ¿verdad? Para que todo el mundo también pudiera traer aquí sus inquietudes y poder hablar con ustedes y responder a ellas. Y bueno, en este caso, Diego Palma, de la sede de Occidente, también nos hizo una pregunta que yo te la hago llegar. Él se pregunta, ¿cómo integrarían ustedes a las sedes? ¿Qué porcentaje de presupuesto destinarían? Y también, ¿de qué forma se estarían ustedes reuniendo con los representantes o en ese caso visitando las sedes? Bueno, es una pregunta muy importante porque precisamente parte de las inquietudes que tenemos en este momento es el de cómo el directorio tiene que acercarse a las sedes regionales. Primero, sería el trabajo con nuestra Secretaría de Sedes, nuestra Secretaria de Sedes, que se ha encargado de estar visitando los diferentes lugares. Pero segundo, hay un compromiso que nosotros hemos asumido de que periódicamente, cada semana, miembros del directorio estén visitando diferentes sedes. Bueno, son 10 y no podemos ir todos los días a todas, pero la idea es que haya una presencia continua. Pero además, de eso, articular con las agrupaciones que ya existen en las diferentes sedes para poder hacer un trabajo conjunto. Ya un poco más concreto en el tema presupuestario, la idea sería destinar una parte importante del presupuesto de la federación a las sedes, pero además trabajar, y es una de nuestras propuestas principales, que se llama el 20 por el 20. Actualmente las sedes regionales tienen el 20% de los estudiantes de toda la universidad, pero solo reciben alrededor del 10% del presupuesto de la U, ¿verdad? Entonces hay una inequidad evidente. La propuesta es que desde el Consejo Universitario, precisamente donde ya tenemos una representante electa, se pueda trabajar para que se asuma un compromiso y el financiamiento que se le da a las sedes se aumente. Esto se traduce en mejores condiciones de infraestructura, más carreras, mejores profesores y mejores condiciones de estudio en general. Esa es una de nuestras principales consignas, la de tener una federación que se haga presente en sedes regionales, la de estar ahí como representantes, ¿verdad? Pero además la de trabajar por el presupuesto y por un proceso de regionalización que satisfaga las necesidades de las sedes y los recintos. Bueno, definitivamente, como plantea Camilo, las sedes son un porcentaje enorme, digamos, del estudiantado y en general de la Universidad de Costa Rica en este momento, históricamente. Yo creo que, bueno, el proceso con sedes es un proceso muy particular. Al final no podemos tratar a las sedes como un conjunto, digamos, como uno solo, porque obviamente son diversas. Cada sede no solo se encuentra muy largo en el espacio físico, sino de verdad tienen procesos particulares el estudiantado de organización. Ahora, yo creo que es importante esa cuestión de, bueno, sí, de que el directorio tenga un acercamiento claro, un acercamiento que se defina, digamos, como una cuestión seria a lo largo del año en el que esté el partido que esté. Pero además me parece que en ese sentido lo que planteaba Camilo de las organizaciones que ya existen es que al final las sedes también tienen personas que son de ahí y que obviamente ese tiene que ser el primer puente, porque pues es gente sumamente valiosa y que además es la que vive cotidianamente lo que es estar en una sede regional, donde además son los sectores más desprotegidos de la UCI. Y aquí vivimos en la Rodrigo Facio, algo allá se vive 5 veces. Lo del Consejo Universitario, yo creo
otro que también hay que apuntarlo, ahorita está Juliana Quesada como consejo electo, ella es una persona de sede, de hecho, y yo creo que en ese sentido obviamente articular el trabajo, aún así el proceso, digamos, que se inicia este año, que si bien no fue lo mejor, yo igual lo reivindico, que es hacer un espacio abierto donde la gente de sedes regionales pueda ir y realmente pueda plantearse política clara, digamos, a partir de las problemáticas directas que se viven. Entonces, un encuentro de sedes regionales, sí, que sea más grande de 70 personas, sí, bueno, se inicia un proceso y en ese sentido, ¿cómo profundizás para que la gente realmente entienda que es necesario organizarse y a partir de eso poder luchar desde las vivencias por los derechos que hay que defender, digamos, y que cada vez se ven más, más violentados? Entonces, por ahí, eso. Bueno, también nos preguntan cómo evalúan, bueno, en este caso, cómo evalúas el gobierno anterior y en qué crees que podría ser mejor tu gobierno o diferente. Bueno, yo creo que ha sido, como decía al inicio, ha sido un año bastante, de bastante trabajo. Yo creo que, bueno, sí son todos los años en realidad. La cuestión de haber planteado, digamos, como un reto claro al inicio de periodo, la cuestión de hacer una asamblea general de estudiantes a nivel nacional, que no solo fuera la gente de la UCR, porque al final entendemos que el ataque es a la educación pública en general, es una de las cuestiones que si bien no sale como esperábamos, porque no sale una Federación Nacional de Estudiantes, un congreso que era sobre el cual, digamos, realmente se planteaban muchísimas acciones, no se da como tal, bueno, igual hay dos asambleas gigantescas, digamos, que en realidad sí puede haber sido mucho más gente, eso yo creo que siempre. El punto es si realmente eso abre un proceso, si mete una discusión de si es necesario realmente empezar a organizar la cuestión a partir no de, de las especificidades, sino de la raíz de esas especificidades en cada universidad, que al final es la misma. Es que hay un ataque claro a los gobiernos y que obviamente el recorte a la educación pública, de los servicios públicos en general, es una realidad. Entonces, por ahí, ¿cómo lo evalúo? ¿Tuvo desaciertos? Claro, tuvo desaciertos. Fue una federación que se planteó retos gigantescos para el movimiento estudiantil porque tenemos un problema gigantesco, sí, también. Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo evalúo? Yo creo que está bien, que fue un directorio que empieza un proceso después de un año interrumpido, que obviamente ahí, pues Camilo lo sabe, uno está en el directorio durante un año electo y eso te plantea limitantes y no limitantes, pero siempre, digamos, si los proyectos son a largo plazo, pues hay que jugar con eso también y pues no evaluar nada más en la superficie. ¿Y qué podrías hacer mejor que ese gobierno vos? ¿O qué harías diferente? Bueno, diferente, a ver, nuestra propuesta central este año es precisamente seguir con la construcción de la Federación Nacional de Estudiantes, metiendo discusiones como la autonomía, que este año pues obviamente se evidencian más con algunas leyes del gobierno. Pero en ese sentido, ¿qué haría diferente? Bueno, yo creo que hay que definitivamente tener un proceso más claro, más claro con todos los componentes del movimiento estudiantil. Un congreso no puede salir de un directorio y de eso nos dimos cuenta este año. Entonces, en ese sentido, los esfuerzos por realmente informar a la gente, más o menos, convencerla, que se concienticen de si es necesario o no este proceso y a partir de eso ganarlos, a que realmente salgamos a construir juntos, no 10 personas, porque eso es imposible, ni 30, un Congreso Nacional de Estudiantes que seriamente se plantee política para el próximo periodo, que es determinante en general para la realidad del país. Y entonces, en ese sentido, yo creo que mejorar es los canales de comunicación y ganar la gente un proyecto que yo creo que sigue siendo vigente y que sigue siendo una necesidad para el movimiento estudiantil. Bueno, y vos, Camilo, ¿cómo evaluás el gobierno actual y en qué se podría diferenciar su eventual gobierno o cómo podría ser mejor? Bueno, como dice Priscila, efectivamente hay aciertos. Obviamente nosotros sí tenemos una posición muchísimo más crítica. Creemos que reducir el trabajo o los logros de una federación a realizar un par de encuentros y asambleas es bastante preocupante. Es decir, hay muchísimas labores que hacer y no solo eso, sino que se acepte abiertamente que esas asambleas o estos espacios no funcionaron porque pretendieron ser dirigidos exclusivamente desde la federación es problemático, ¿verdad? Eso por un lado. Segundo, creemos que, y nos preocupa muchísimo, que la federación se haya quedado exclusivamente en retórica. Es decir, se habla de ataques del gobierno, se habla de problemáticas, se habla de un montón de situaciones, pero no hay ninguna acción concreta. Es decir, no se pasaba muchas veces de una invitación o de un comunicado en Facebook. Y ahí es donde es muy importante que sí, se hable de estos temas, pero que se hagan cosas también. Es que con un discurso bonito no se gana una lucha a nivel nacional. Creo que algo fundamental que nos diferenciaría sería volver a trabajar directamente con las y los estudiantes por las necesidades y las
problemáticas que atañen a los y los, a las y los estudiantes. Y además, finalmente, acercarse no solo a los estudiantes de Rodrigo Facio, sino a los estudiantes de sedes. Hace poco estaba en una sede donde en todo el año no vieron al presidente de la federación actual, y eso nos parece sumamente preocupante. También estamos en el marco de una reforma al reglamento de becas, ¿verdad? Que, bueno, muy probablemente, en caso de que no pase nada circunstancial, el próximo año estaría siendo aprobada. Entonces, queremos saber también qué opinión tienen ustedes con respecto a esta reforma de becas. Bueno, en general la reforma, y yo creo que me han oído los y las estudiantes decirlo en otros momentos, tiene cuestiones muy progresivas, que yo creo que hay una discusión que no se ha metido claramente desde todos los sectores, y es que precisamente esas cuestiones progresivas no son una cuestión ya conquistada, no es una cosa que ya está dada y entonces es nada más ir a firmar la reforma. Yo creo que ese proceso de consulta, el que se habla, que ya fue sí votado en primer debate, pero ahora sale a la comunidad universitaria, y todos los sectores, obviamente, van a defender cuáles son sus intereses, nos pone totalmente a la ofensiva como estudiantes, y no nada más a plantear hay que aceptar o no la reforma. Y en ese mismo proceso de organización para defender una reforma que realmente no discrimine y no delegue al estudiante becario un montón de condicionamientos y bueno, eso, discriminación por la simple cuestión de la situación económica, al final nos plantea más que solo decir si estamos o no a favor, sino que nos plantea realmente llevar a fondo un proceso que se inicia en el 2009, que ha sido de 4 años, que la última reforma del reglamento fue en 1987, y que precisamente lo que se defienda hoy seriamente con los y las estudiantes es lo que va a determinar si en los próximos 20 años vamos a tener una reforma que realmente le dé las herramientas al estudiante becario para poder salir de la universidad a fondo, digamos, sin tener que pasar penurias ni andar mendigando plata al Estado o a la universidad, o pasamos con una reforma que, como la actual, definitivamente lo que hace es discriminar e incluso terminar expulsando un sector importante del estudiantado de la universidad por esa cuestión de tener una situación socioeconómica complicada. ¿Cuál punto o cuál artículo concreto consideras vos que es discriminatorio? Bueno, ahorita está la cuestión de concreta, digamos, la de mantener un promedio ponderado mínimo. Eso al estudiante becario cero no se le pide. Y además, yo creo que una de las cuestiones y una de las discusiones que no se han planteado, digamos, por lo menos no hasta el momento, es la cuestión de los beneficios complementarios. Es que al final, un beneficio, si ya de por sí se llaman así, son alimentación, transporte, reubicación geográfica y otras cuestiones, digamos, que son servicios que además tienen que ser parte integral de la beca. No hay mejorías claras, y en ese sentido, bueno, no se le está dando realmente a los y las estudiantes becarios, que es un poco lo que planteamos nosotros, no es el mínimo. Al estudiante becario hay que darle más, mucho más de lo que realmente se está planteando como un mínimo en condiciones de estudio, y en ese sentido realmente también tenemos que estar hablando de que un beneficio complementario no se puede ver como eso. La cuestión del presupuesto también yo lo plantearía ahí, que es, bueno, no queda claro, digamos, de dónde va a salir en el artículo 2 realmente dónde va a salir el presupuesto para el sistema de becas, independientemente, digamos, de que, bueno, ahí se puedan hablar, bueno, sí, está bien, se puede hablar, el punto es si vamos a dejar nada más que este proceso salga ahí como a la ligera, o realmente nos vamos a dar a la tarea de ir a informar al estudiantado, a organizarlo y a partir de eso poder sacar una reforma realmente progresiva hasta el final. Y vos, Camilo, ¿qué piensa Progre en realidad con respecto al reglamento de becas? Bueno, yo creo que es importante dar una respuesta concreta, y en primer lugar, como lo dijo Priscila, la reforma es progresiva, por dicha, y eso hace que nosotros le demos en muy buena medida nuestro apoyo, pero la discusión no ha terminado, ¿verdad? No es este el momento en el que vamos a hacer la votación, sí o no, sino que todavía tenemos muchos espacios para introducirle mejoras, porque si bien es progresiva y ya tiene cosas lo suficientemente buenas como para apoyarlo, tenemos la posibilidad de ampliar los alcances de la reforma, ¿verdad? Y mejorar muchísimos de los temas. En ese sentido, bueno, hay discusiones que son delicadas, por ejemplo, el tema de en qué medida debería cubrir o no la beca las y los estudiantes que llevamos dos carreras, ¿verdad? Que es un tema interesante. El tema de los beneficios también para las madres solteras que estudian en la universidad, que muchísimas veces no pueden acceder a los recursos, y que eso es importante posicionarlo dentro de la reforma. Entonces, nuestra posición es, estamos a favor, pero como el proceso aún no ha terminado, estamos trabajando de manera intensa precisamente para que se incluyan este montón de elementos que pueden beneficiar muchísimo más a las y los estudiantes de la universidad. E invitamos, ojalá, a la gente a que se acerque, porque esa es otra de las inquietudes. Sentimos que la mayoría de los estudiantes no han tenido el chance de acceder a la información para informarse sobre qué es lo que está sucediendo realmente con la reforma. Y esa es una deuda que tenemos, no solo el directorio, que en muy buena medida le corresponde, sino todas las agrupaciones que estamos dentro del movimiento estudiantil, y que si bien hemos hecho algún esfuerzo, pues tiene que intensificarse.
vamos a hacer una pausa y ya casi volvemos con nuestro tercer bloque en el cual cada uno de los candidatos se hará una pregunta. No se vayan. Bueno, Katia se tuvo que ir, pero nos dejó por acá a los dos precisamente para que pudiéramos conversar un poco y plantearnos algunas de las inquietudes y algunas de las dudas que tenemos y aprovechar también para hacernos unas preguntas, ¿verdad? Entonces, no sé, tal vez... No, en realidad, la pregunta, Camilo, un poco pasa por... Bueno, ya vivimos una primera ronda, que ahí pues, nos encontramos en aulas, en debates. Y, bueno, vos decías ahora, hay un discurso de qué es lo que está pasando, de contexto nacional, realidad nacional, que hay un ataque claro a la educación pública y bueno, a mí me surge la duda porque no lo tengo claro. ¿Cuál es la propuesta central de PROGRE para este periodo? Porque he oído cosas, bueno, hay ataques, digamos, claros a Convergencia, pero en ese sentido, propositivamente, ¿cuál es la propuesta central, el eje central con el que ustedes le dan respuesta a eso, sobre todo planteándolo desde ahí? Bueno, en general nosotros hemos venido trabajando con tres ideas fundamentales, que son la lucha por mejores condiciones de estudio, que pasan por ver cuáles son las necesidades de las y los estudiantes, y además por trabajar porque las negociaciones que vienen, porque el FES establece un piso mínimo y no un monto exacto que vienen para los siguientes años, sean cada vez más altas, ¿verdad? Este año se logró un 9%, que podría ser, esperamos, muchísimo más para los otros años. Otro de los temas es el trabajo en el eje de excelencia académica. Creo que todos hemos vivido algunos profes o algunas condiciones que no son las mejores. Y finalmente, que creo que es lo que responde a tu inquietud, la idea de la articulación en la construcción de soluciones. Y es que proponemos generar espacios abiertos de diálogo y de discusión donde personas que seamos de diferentes agrupaciones políticas en los lugares públicos de la universidad podamos empezar a debatir sobre estas problemáticas que hay. Que bueno, una inquietud que me gustaría plantearte, Priscila. Convergencia estuvo, si no me equivoco, del 2004 al 2010, tal vez con algunos nombres diferentes, pero en esencia, si no me equivoco, el mismo planteamiento, y luego en el periodo 2011-2012. En estos años, muchísimas personas sentimos que no hubo un logro realmente significativo. ¿Qué es lo que podría garantizarnos que el gobierno que ustedes están planteando ahora se va a diferenciar de todos estos años que ya hemos tenido en la Universidad de Convergencia? Bueno, en realidad yo creo que esa apreciación ya de entrada da una premisa, digamos, y es que estos años, este año habría que diferenciarse. Yo creo que no. Yo creo que en realidad como gobiernos ha habido desaciertos, los tuvo PROGRE también, y en ese sentido... A ver, yo creo que la cuestión de haber planteado este año precisamente ese reto de hacer algo que no se había hecho, que es bueno, sí, este año asumimos después de 5 años fueron y ahora sí estamos en el sexto año y es precisamente, bueno, ¿qué se plantea para este año? Y es distinto porque ahora estamos hablando entonces de organización a nivel nacional. Sí, necesitamos una federación pero que realmente aglutine a los sectores y sobre todo los sectores combativos de la universidad que están dispuestos a defender un modelo de educación mucho más inclusivo. Bueno, ya estoy de vuelta acá para terminar de conversar acá con los candidatos a directorio de FEUR. Y bueno, chicos, en esta primera ronda estuvo bastante reñida, ¿verdad? Tuvieron, bueno, PROGRE un 30% y Convergencia un 28%, o sea, estuvo bastante cerrado. Y también tuvimos un 69% de abstencionismo, que si bien se dice que es de los más bajos de los últimos años, bueno, es bastante alto. Entonces, considerando estas dos situaciones, ¿qué podrían decirle ustedes a esas personas que los están viendo para convencerlos de realmente votar? En este caso, vamos a ver, voy a hacerla más directa. Camilo, ¿qué puedes decirle vos a la gente para que voten por vos, que vote por PROGRE y no por Convergencia? Yo creo que primero la invitación en general es a que participen y se involucren, ¿verdad? Que busquen, que se informen, ¿verdad? Que vean las diferentes propuestas y a partir de eso hagan un voto informado, un voto crítico, porque si bien cayó el abstencionismo, también tenemos que muchas personas votan por sus amigos, nada más, y eso no es la idea. Pero para invitarlos de verdad que se informen, si se pueden decidir por PROGRE, genial. Nosotros traemos una serie de planteamientos concretos que buscan trabajar las problemáticas de las y los estudiantes y que buscan devolver la Federación de Estudiantes a las y los estudiantes, ¿verdad? Teniendo como prioridad la agenda universitaria y sabiendo que como universitarios nos toca participar de las discusiones a nivel nacional de una forma crítica, responsable y activa. Y vos, Priscila, en pocas palabras, ¿qué puedes decirle a la gente para realmente que voten por Convergencia y no por PROGRE?
Bueno, yo creo que ahí en realidad la discusión puede partir de una cuestión. Estamos en campaña y en realidad estar en campaña sirve para muchísima palabrería, digamos, discursos y así. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos dos últimos años donde han habido clásicos, así lo decimos nosotros, Progre Convergencia, y bueno, en uno estuvo con Progre, en el otro Convergencia, y un poco, bueno, hemos estado en el directorio, ya ahí lo de las palabrerías queda en el olvido, digamos, porque al final lo que se puede hacer es un balance claro de cuál ha sido la labor, digamos, de cada uno de los directorios, y a partir de eso yo creo, sí, es importante la cuestión de la realidad nacional. Bueno, hemos estado en las luchas, es necesario sobre todo la organización, y yo creo que en ese sentido por eso es que reivindicaremos, por lo menos hasta que se construya, y cuando se construya, la necesidad de su sistemática función de una Federación Nacional de Estudiantes, y es una cuestión que saldría de un Congreso Nacional con representación de todas las áreas, y a partir de eso nos parece, bueno, tiene que haber una propuesta seria que realmente nos arme políticamente para poder hacer frente a un contexto que no solo nacional, sino a nivel internacional, realmente está dejando en el deterioro un montón de servicios públicos como nosotros. Entonces, un poco va por ahí. Bueno, chicos, muchas gracias por estar con nosotros hoy acá en Materia Gris, por compartir también sus ideas como futuros presidentes o presidentas en este caso de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Hoy en Materia Gris quisimos acercarlos un poco más a quiénes son ellos como personas y también como candidatos. Y bueno, les dejamos acá las dos alternativas para que ustedes evalúen y bueno, escojan una y ojalá se acerquen a votar este próximo 1 y 2 de noviembre. La próxima semana vamos a traerles un tema también muy importante para toda la comunidad estudiantil, que es el tema de la reforma de becas. Recuerden seguirnos todos los martes a las 7 de la noche acá por Canal 15, que es Televisión con Sentido.